Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión vamos a revisar un libro muy bonito sobre geometría, pero geometría desde un punto de vista, digamos, algebraico. Es decir, este libro parte del punto de vista que describía o que retomaban Félix Klein y Sophus Lee respecto a que la geometría era el estudio de los invariantes bajo grupos de transformaciones, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que quedan invariantes bajo cierto grupo de transformaciones en un espacio? Es básicamente a lo que se reduce el estudio de la geometría. En este caso, el libro se llama Grupos de Transformaciones para Principiantes, Transformation Groups for Beginners. Los autores son Dushin y Chebotarevsky. Este libro, en esta edición en inglés, está editado por la AMS y es el que vamos a revisar hoy. Entonces, vámonos al libro. Aquí está. Entonces, es un libro sobre grupos de transformaciones, pero no empieza como empezaría cualquier libro de grupos de transformaciones, dándote una definición de lo que es un grupo, de lo que es una transformación, describiendo las aventuras de Abel y de Galois respecto a los grupos de permutaciones y los grupos cíclicos y no sé qué. No. Aquí supone que vas a hacer una exploración donde vas a ir aprendiendo conforme vas revisando algunas cosas, ¿no? Entonces es una construcción bastante interesante. Y empieza por una cosa que le llaman el álgebra de los puntos, ¿no? ¿Qué se espera del estudiante que revisa este libro? Que sepa geometría analítica y poquito de cálculo, ¿no? Y que conozca que existen los números complejos, ¿no? Nada más. Entonces, comienza con esto, ¿no? ¿Cómo son los en la introducción, ¿no? Te pintan ahí unos triángulos isósceles. Y es una discusión sobre ángulos, ¿no? Y sobre las pruebas. Y luego viene un comentario rápido sobre los ornamentos de la Alhambra. Y ya, empieza el álgebra de los puntos, ¿no? Entonces, es un libro basado en problemas. Entonces, el primer problema es probar que un polígono regular, que no sea un cuadrado, no puede tener todos sus vértices en una latiz cuadriculada, ¿no? Y propone una solución, ¿no? Bueno, pensando que la latiz es regular también, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Pues a una discusión de cómo estamos pensando el método de coordenadas, ¿no? Y que en realidad pues tiene que ver con una propiedad que ya todo mundo a esas alturas ya debió haber visto un cálculo, que es lo de la propiedad arquimediana, ¿no?
Entonces es una forma bonita de introducir esa discusión de la propiedad arquimedeana. Entonces, esto que vemos en geometría analítica de las sumas de vectores, aquí te lo propone como sumas de puntos, ¿no? Entonces define ahí la suma de puntos y cómo construirla. Vienen algunos ejercicios respecto de esa suma de puntos que tiene que ver con que esa suma que se está definiendo describa una serie de propiedades que nosotros asociamos con la suma en los campos, ¿no? O en las álgebras. Entonces, ahí propone una serie de propiedades con la suma, algunos problemas. Luego describe la multiplicación, ¿no? La multiplicación de puntos por números, que es básicamente el producto por escalares. Pero después va a proponer la multiplicación de puntos acá. Multiplicación de puntos que va a ser pues la multiplicación de los números complejos, ¿no? Y es bastante sencilla la forma que se va construyendo. Y luego ya te dice, pues esto que acabamos de hacer no es otra cosa más que la multiplicación por números complejos. Y eso ya te da un producto de puntos, digamos, ¿no? Entonces queda descrita esa álgebra de puros puntos. Luego ya habla sobre movimientos en el plano. Movimientos en el plano, primero empieza con los rígidos, ¿no? Traslaciones paralelas, reflexiones, con ejercicios ahí más o menos sencillos, rotaciones. Aquí, si se fijan, no está usando en ningún momento notaciones matriciales o senos y cosenos, todavía no. Luego ya va a empezar a hablar sobre funciones de variable compleja y cómo la rotación la podemos escribir como un producto de números complejos, cómo la reflexión la podemos escribir como una como la traslación la podemos escribir como una suma de números complejos y la reflexión como una composición de la inversión como otra cosa, ¿no? Entonces tiene que hablar ahí de composición de movimientos, ya se habla pues de funciones, de composición de funciones, y estas transformaciones de pasitos, ¿no? Que les llaman en inglés glide reflections, y luego ya viene una clasificación de movimientos, ¿no? Un movimiento en el plano rígido es o traslación o rotación, reflexión o una de pasitos, ¿no? Viene una prueba sencilla. Luego ya se habla sobre orientación y qué es lo que distingue las reflexiones de las rotaciones. Y generaliza ese aspecto de las reflexiones hablando sobre transformaciones de involución. Ya en el capítulo 3 puede hablar formalmente sobre grupos de transformaciones. ¿No? Entonces habla sobre las propiedades de grupo. Algunos ejemplos de figuras que tienen grupos de transformaciones asociados y cuáles son, ¿no? Y la clasificación de grupos finitos, ¿no? Que son los cíclicos y los que tienen involuciones, ¿no? Los diédricos, los diedrales, ¿no?
Luego habla sobre conjugaciones, transformaciones conjugadas, y en qué sentido se conjugan, los grupos cíclicos, los generadores y las relaciones generadoras, tablitas del álgebra de transformaciones, y luego hace una generalización hacia grupos arbitrarios. Da algunos ejemplos, ¿no? Habla sobre isomorfismos de grupo y va a hablar sobre el teorema de Lagrange, ¿no? Para contar los subgrupos de grupos, ¿no? Y en el capítulo 5 habla sobre órbitas y ornamentos, ¿no? Aquí se va a hablar sobre acciones de grupos, homomorfismos, grupos cociente, las órbitas, ¿no? ¿Qué distingue las órbitas de las acciones de grupo? Y lo aplica, por ejemplo, a los movimientos que dejan fijos a el cubo, por ejemplo, ¿no? Los grupos de rotación del cubo. Y habla sobre invarianza. Aquí va a empezar a hablar sobre teselaciones de plano, generadores de las teselas, ¿no? Y otros tipos de transformaciones que son las afines, ¿no? Las proyecciones, similitud, las inversiones que son importantes, y va a hablar sobre geometría hiperbólica, después de hablar sobre transformaciones en el círculo o que fijan un círculo o una familia de círculos, ¿no? Y la parte más bonita es esta, que es el cierre de según yo, del libro, que es una discusión sobre las simetrías de las ecuaciones diferenciales. Partiendo de esta misma discusión, ¿no? De transformaciones que dejan fijas ciertas propiedades. Entonces, la invarianza acá va a ir sobre la familia de soluciones, y entonces hay que hablar sobre flujos, y hay que hablar sobre las curvas integrales de esos flujos, ¿no? Entonces, es una discusión muy bonita que nosotros solemos dar al final de un curso de ecuaciones diferenciales, pero aquí está visto desde ese punto de vista de cómo estudiamos la geometría de una forma más general, ¿no? Entonces vienen ahí varios problemas con ecuaciones que se alcanzan a ver en cualquier curso estándar de ecuaciones diferenciales, y cómo los métodos de solución que se alcanzan a ver en un curso estándar, pues se reducen a la búsqueda de invarianzas, de invariantes bajo del grupo de transformaciones asociado a la ecuación diferencial. Esto es parte del trabajo que hizo Sophus Lee, muchos años, de lo que se conoce como grupos uniparamétricos de transformaciones, que es el origen del estudio de los grupos de Lee, ¿no? Entonces, grupos de Lee tiene que ver con esta búsqueda de invariantes en familias de ecuaciones diferenciales, y este es el punto culminante de este libro, ¿no? Que, familias uniparamétricas de transformaciones, y se cierra, ¿no? Con hints y respuestas de los ejercicios.
Es un libro que no es muy largo, son unas 160, 70 páginas, 170 y tantas, que realmente se lee muy fácil, y si uno va siguiendo los ejercicios, pues vas aprendiendo bastantes cosas interesantes. Parte de cosas sencillas, pero de pronto sí te meten unos, unas buenas arrastradas, pues muy, muy al estilo de las escuelas rusas, ¿no? A mí es un libro que me gusta mucho, que vamos a utilizar en el curso de Introducción a la Geometría Avanzada como una de las fuentes de material y de ejercicios. No es, digamos, la fuente primaria, pero va a ser una de las fuentes que vamos a estar consultando. Y pues se los dejo aquí abajo en la descripción. Échenle un ojo, que yo la siguiente semana espero les echo un libro.